Cosquillas siente él. Él bañándose quizás está. Es que no se bañan con agua, se bañan con... ¡Qué chiste! ¡Yo loco! ¿Ya vi la de mandar más? Sí, es guapo, él ahorita va a ir a sacar. Le digo yo a José, que en la carretilla que andaba comprando yo con mi hijo, vio la comida para Chichu y fue lo primero que me pidió. Mami, comídale. Comida pa' chucho, me dijo. Comida pa' chucho, me. Mira, es realizado, se siente. Y hasta que me hizo que le comprara comida pa' chucho. Ah. Vaya, gente, buenos días, buenos días, buenos días. Ahora nos vamos, ya se acabó el encanto, ya se acabaron los 15 años. Vamos para la misma sede. Ahora vamos para la misma sede y a usar la cabeza porque ya hoy sí ya se nos fueron. Todo, ya se fue los 15 años, lo que teníamos encima, de que teníamos bastantes días de decir que los 15 años, que los 15 años. Familiarizado Irving, por eso que pide. Grave, dice, grave. Irving, así me la hizo. Cindy se hubiera tirado ahí en aquel charco. Así, Dios, la portada llevaba. No, es que ya sí me la hizo, sinceramente. ¿Quién? La Wendy, la Claudia fue. Ah, ¿por qué? ¿Por qué? Porque le dijiste a aquellos. ¿De aquellos? Ah, ¿de Mickey? Sí, de Mickey estaba contemplando unos perritos hermosos. O sea, yo no sé por qué, pero a Miki, ya cuando ese que salvó la vida de ese chucho, sí les brotó el instinto por eso. Ay, me ha cambiado tanto. Sos una nueva persona con el cariño de los animalitos. Nagger vino a cambiar el corazón de Miki. Ah, sí, eso lo cambió. Miki, que, no, fíjese Miki que al final, los perritos a veces se ganan el cariño de las personas. ¿Y qué tal Nagger se gana su cariño? No se sabe. Decir nunca, pues. Por eso, de esas aguas no beberé. Ajá. Porque no. Uno le dio chasco para beber. Cabal. En la universidad. Aquí está bueno para hacer la escena. Como que gran. No, hombre, como sí, que gran allá. Perruja la guilada. Vaya, así ponga el volado que quiere poner, pues, Cindy. Así como lo anda Mickey, ve un volado. No, hombre, que así grandote, no, no, que chiquitito. Un chiquitito. Es que así grande se ve muy feo. Ajá, no, es que. Ajá, que apenas era como que un gran. Aquí. Hasta más chiquito que un maicillo, ¿se ven? Uh-huh. Uh-huh. Bien, Gris, porque es como. Lo escuchas que la... Pero la máquina que le pone, como es, solo le pone un voladito así, ve. Así, porque, y solo la aprieta, y le hace, y ya estuvo. La mujer aquella con... Haciendo adobe, pues. Ja, abuela. ¿Cómo se llama la mujer? Yanira, me río. Esa mujer, ajá. Yanira, me río. Hija. Se puso otro, y solo le metieron una maquinita. Va, de esa con la que. Y solo, le, solo el trueno, y ya estuvo, ya, ya pasó de lo. Pero ese tronido, mamita, la gira al cielo. Pero, ajá, no es como que se lo hagan con una aguja. Como cuando las niñas están tiernitas y les ponen un estarito a las niñas tiernitas. Ajá. Al principio, cuando están tiernitas. Ah, yo digo que eso va a ser bien. A mí esos estaritos en ningún lado me gustan. No le gusta. A mí sí me gusta, pero nada más aquí. Ya que yo me voy a poner ahorita en otra parte. Sí, no. A mí me gusta en las orejas, sí me gusta. La teta es de por aquí, a los ojos. A mí sí. Bueno. Yo hasta aquí arriba no me gusta. A mí tampoco, a mí no. Solo aquí abajo, nada más allá. A mí me hicieron un estrellito aquí arriba y yo dejé que se me secara mejor, a porque mí no. A mí sí me gusta. ¿Y usted lo tiene todo? Todo es, no, todo a no. Usted sí le luce que corte el pelo así. Ajá. Siente, ¿por qué no se huele el pelo así? Y que siga poniendo más para acá. Ajá. Para que le continúe el surco. Sí. A modo que le llegue aquí, que le alrededor de la cabeza. Y tengo pelo y quieren que me lo corte. A ver. Todavía tiene los voladitos que le dio la. Tres tengo más. Dame uno. Tienes uno. Dos tienen nomás ya. Chiquitos no. Dos tienen porque te comiste uno más ese. Ah, no, uno tenés, Wendy. Yo no. Te comiste uno, ese, y le diste uno a la Brenda, solo tenés uno. Yo tengo, y pero como. Cuando eso sí es rico. Le dije al bichito de la Milena aquel día que me sobaran y me pidió un dulce de esos, y Uriel también, Jolo medio llegó a la paz y también me pidió uno de esos, vení también. Que nada, nomás el curado, querido. Ay, bueno, el churro, qué rico está. ¿Cuál, el ya azul? Ya terminó. Con pepino. Con pepino, sabe bien rico. Le echamos pepino, valentina, con tajín y ya. Con pepino. Uh-huh. Con boca de pepino. Uh-huh. Tal vez así, ajá. Ey, si tiramos un cohete ahorita, pues. Denle, pues. Puede tirarlo, José. ¿Sí? Puede tirarlo. No, pero el chiste es que no. Que ver, no. Va, dele, pues. Espera, vamos a estar jugando usted que está aquí. No, allá que se ponga en el centro. Nos vamos a ir a perder. ¿Qué hombre? Aquí vámonos nosotros para allá. Porque que animal. Allá ve, José. Ahí, que le diga, que le ayude Miki. Allá ve. Que me lo detenga, dice. No, mejor le pongo, le doy fósforo. Más que ya me iba a caer. Más que ya me iba a caer. Sí. Sí, ahí, como ayer le da la fuerza, pues. Miki, donde él ya va el empujón, usted lo hace y ya lo suelta y ya. Solo que ponga los rectos, José. José, bueno, más José, para allá no mejor, ve. Después que me le juego la mechita ahí. ¿No veía acá alguna casa de plus? Allá mejor, mándalo para más para allá, ve. Dale, Wendy. Es que tire primero, ya después no creo que José lo vaya a tirar de lado. Más que me viene descalza porque pega. Sí, a lo mejor, porque así corres, porque sí. Eso no puede. No, lo que pasa es que hay espino. Es que hubiera sido mejor en el
encendedor, así yo le ponía. ¿Y usted tenía un encendedor allá? Y nos lo trajo, el guapo. Mira cómo le van. Centralizado. Pobrecito, fracasó en el intento. ¿Para dónde va la orilla? Ya, ya, ya. Dale. Ve, él es solo, adelante. Ve, ellos solos se van, ellos solos se van. Allá ven a la vara, ¿eh? ¿Qué? ¿Ah? ¿Cómo el otro? Como un cuerpo. Vaya gente, entonces, nosotros estamos celebrando los 43,000, va. 43,000 suscriptores, aquí a la locura. 43,000 ya. Los kilos vamos a celebrar. No, es que falta, vamos a hacer algo bonito para los 50,000. Ajá, misión a los 50. Ajá, apoyando ahí para que lleguen más suscriptores. Ajá. Y suscríbanse. Si quieren ver. Y gracias, pero gracias, 50, gente. Viene Yulisa Ventura con todo poder. Ajá. Vaya, si quieren ver a Yulisa Ventura. Vaya, entonces, si quieren ver a Yulisa Ventura, pongámosle mente, los 50. Así en la vista, así en la vista, para que alcance para Yulisa Ventura. No, gente, que no fuera mala idea, se vende la entrada para ver a Yulisa Ventura. ¿Y qué pasa? Dijo Pirulo, por eso. Y se celebra el sol. Sí, se celebra el sol, ¿no? Nada hace. Va, entonces, gente, encima de la excursión ya, de mi va, ya como miren, le vamos a contar, va. Ya se acerca Navidad, gente, Navidad ya viene encima, ya estamos en octubre. Yo no dije la verdadera, pues cualquiera se puede vestir. Ajá. Vaya, ya estamos en octubre, o sea, octubre ya casi se nos va y viene noviembre y se nos va y llega diciembre, o sea, el mes de la... Un baile para mi cumpleaños, pero necesito un espacio. Un local. Antes la Lidia no le anda diciendo dos veces. Ajá. Pero quisiera hacerlo con... ¿Con qué? Otra disco. ¿Una disco más grande? Ay, sí, porque esa disco... La verdad es que piensa en grande, porque una disco grande... La que yo le dije a Hueso. ¿Cobras un 2,000? Con otra disco. Ajá, la que Miki le dijo a Hueso, cobraba 1,000 y algo. 900. Ah, 900. Pero no la conocen. Bueno, sí, sí. Uh-huh. Les voy a decir algo. No la conocen y les van a decir una cosa y después les van a salir con otra. Yo creo que es de los hombres que tienen los robots. Si no, miren los pasteles. Los hombres que tienen los robots, creo que tienen discos. Sí. Uh-huh. Ahí aliate con ellos. Pajaritos son. El número de ellos ya. Ya lo estuve repartiendo, sí. Ajá. Sí, ya lo. No, es que piénsenlo. Apágenmelo también. Miren, gente, ya hay agua por todos lados. Por ejemplo, esos hombres, yo cuando vi ese TikTok, aquí en mi vida personal no había visto. No, primera vez que ven. No, creo que no lo saben. No. Medio mundo sabe el número de Miki ya. Te dicen que ya pasó de moda. No. Y viene la bicha y no lo creían. Ay, no, y Miki no va a ensayar. Si se parece bien. Alison va bien emocionada que para los 15. No, pero la Alison sí lo quiere a usted para que la ensaye. ¿Cuál Alison? La pelo rojo. No, la pelo rojo. No, todos los 15 años de aquí han sido bonitos. Uh-huh. Lo único que me ha servido es lo que Miki ha hecho. No es porque sea mi sobrina o cosa similar, pero es que no me estuvieron, estas estuvieron inolvidables. Estuvieron bonitas. Estuvieron fenomenales. ¿Te ayudo? No. Bien. ¿Con qué le digo? ¿Qué puya? Dijo José. A la chica lo metió. No se esperaba. Es que los robots los robots vinieron a... Y nunca, en esta zona aquí era delicia, como primera vez. Ahí, no habían venido. Dice. Es que venía Carmen, quería que fuera. Ahí fue. Se le agradece mucho, mamita Goya. Pásale. Sí, este es ridículo. Sí, ridículo. Oye, ¿cómo te dijo la Yanini? ¿Cómo le dijo? Ridículo, le dijo. Respetame. Fuere paja, pero Miki le ha dado toda la pista al video del baile. Ya la voy a hundir, que es que anda abriendo hoyos en la oreja y en el ombligo. Ah, ¿quién? ¿A quién no, Miki? En la nariz, querida. Ay, sí, ya solo en eso pasa. Va a parir la bicha ahí, hoy ya está bien ese video. Es que bien bonito. Es que bien bonito lo hicieron. Es que eso nadie se lo quita, es que bonito, pero hay que superar el trauma. Uh-huh. Lo que estuvo bonito ahí, se vio bien bonito ese baile porque las luces ayudaron. Ah, sí, es verdad. Esta Claudia es malía. Las luces que mandó la tía Eva. Las luces que pusieron ahí. Ah, bastante le gustaron las luces. A mí que Miki me había dado unas luces. Estas luces estaban altas.
Había esas luces ahí, era el neón. Por eso, pero así alumbraba, pues lo que le quise yo. No, esto es un solo fondo verde, sí, o roja. Ajá. Y estas, no, mamitas, estas eran de caché, de la fina. Eran de los años 80. No, pero déjame ver qué crees. Dice Caleb que él cachó 5, dice, de las que tiraron el DJ. Ah. 5 cachones. Pero globos. No. Es que no estaba tirando, yo los estaba tirando. Pero yo no sé quién. Pero vale, pero él vio que de ahí los tiran. Y dice que le dio uno a... ¿Qué fue que me dijo? Ah, uno a Chiquito, me dijo. Y ya después me bajé porque no llegaban hasta... Me bajé. No, hombre. Las muchachas del Plus todita me pidieron. Danielita, nada más de chillar. Por... Ajá, que quería uno. Le di una a Daniel, le di una a la... Él andaba a llorar porque quería una. A mí me dio una. A mí que pues como me dijeron... Daniel andaba de chillar, dicen que... Muchas hasta aquí se siente el heladito del agua. Ya le habían dado ya. Sí. Yo le di a Daniel, le di a Coco, a Quiquito. Vale, gente, entonces ahorita vamos a bañarnos. Vamos a bañarnos, vamos a bañarnos y a ver si hacemos un juego. Y a celebrar los 43,000 suscriptores. Gracias, gracias, gente, por el apoyo. De verdad, vamos a bañar y vamos a hacer los juegos. Muchas, nos vamos a bañar. Nos vamos a bañar. Muchas, pero... Gracias, gente, gracias, les agradece mucho, gracias por el apoyo que nos están dando como suscriptores a nuestro canal, muchas gracias, bienvenidos a todos aquellos que van llegando. Que vienen entrando los nuevos. Que dicen que son nuevos. Esperemos que les... Gracias ahí a la familia Sandoval, que ellos también son nuevos, que es, aquí, gracias. A la familia Sandoval, esperemos que les guste nuestro contenido. Hola, familia Sandoval, bienvenido. Yo soy Sandoval, en otra vida, yo me llamo Sandoval. Esperemos de que sea de su agrado nuestro contenido, que llenemos con la expectativa de ustedes, o sea, la expectativa de ustedes la llenemos nosotros como canal, que podamos llegar hasta mucha más gente. Ay, no me confundí, la María Chaguera. Para que podamos llegar hasta... muy lejos, muy lejos, con ayuda de Dios y con ayuda de ustedes. Y nunca perder nuestra, como dicen ustedes, nuestra humildad y el lugar de donde estamos y el lugar de donde comenzamos. Exacto. Muchísimas bendiciones para ustedes que siempre nos apoyan allí y sigan viendo, no se pierdan nuestros videos, dijo Miki. Vaya, gente, entonces nos vemos en otro próximo video más adelante. Cuídense y no se lo pierdan. Estos 15 años vienen con mucha más actitud. O sea, estos 15 años vinieron a tirar mucha más actitud para todos ustedes. Ah, ok. Nos vemos más adelante, gente.